buenas a todos, chicos y chicas. Yo soy Remember y muy buenas de verdad, porque, madre mía, vuelve el efecto del diablo, por favor. Bueno, vamos a ver, he estado practicando, digo, joder, a ver si sale, a ver si sale. Bueno, he tirado varias faltas y, bueno, no están allí, ¿vale? O sea, yo decía, bueno, no sale bien, la para el portero, se va fuera. Pero fijaros esta falta que pega en el palo, tremenda, tremenda. Y ahora os enseño otra desde el otro lado, ¿vale? Desde el lado contrario. Que madre mía, la rabia que da que no entre una cosa así, ¿no? Bueno, podéis pensar, el jugador se ha abierto de la barrera. Bueno, no va a importar, no va a importar demasiado, ¿vale? Igual nos puede venir hasta bien. No nos importa si salta o no salta, porque lógicamente va por dentro el balón siempre. Así es que, bueno, desde este lado con Bale tiramos la falta y ya veis que el balón va por dentro. No nos afecta que salte la barrera. Sí que saque ese jugador porque puede llegar a tropezar en él. Pero bueno, igualmente, ¿vale? Bueno, el caso es que no me funciona demasiado. Y he probado un poquito a tirarla un poquito de más lejos. Y entonces es cuando funciona. ¡Joder que sí funciona! Me cago en la... Bueno, ya vais a ver qué golazo con Cavani, ¿vale? Y ahora os explico detalladamente cómo lo hago, ¿vale? Bueno, fijaros. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo con Cavani! Y... otra vez podéis volver a decir, es que se ha abierto el jugador y te ha dejado el hueco, ¿no? Bueno, no importa, de verdad os lo digo, no importa, ¿vale? ¿Puede que llegue a golpear ese jugador? Bueno, pues podría, a mí no me ha pasado, pero podría llegar a golpear. También es verdad que nos deja más hueco, ¿no? Para que nos salga, pues que fijaros qué golazo, por favor. Bueno, lo que decía, ¿no? Que quizás sí que nos deja ese hueco mejor para nosotros, ¿vale? Mejor para nosotros. Pero no nos va a importar, ya lo vais a ver. Ya lo vais a ver que no importa ni que salte la barrera, ni que saquen al jugador, ni porras en vinagre. Vamos a comenzar con el tutorial por el lado izquierdo. Para ello vamos a necesitar un jugador zurdo y un jugador diestro que lance bien las faltas y además se posicione como segundo lanzador. Bueno, nosotros vamos a escoger, no importa el primer lanzador, el que es zurdo, no importa que no sea un crack tirando faltas. Bueno, ya veis, cojo a Lo Celso, que tampoco tiene, bueno, un poquito de efecto y poco más, ¿no? Ahora vamos a pulsar LT o L2 para que nos aparezca el segundo lanzador, ¿vale? Una vez nos salga el segundo lanzador, que tiene que ser, este sí que tiene que ser bueno, ¿vale? Ya iréis viendo, bueno, pues cómo hacer para cambiar a ese segundo lanzador. Es un poco complicado explicarlo. Bueno, movemos la barrera, o sea, movemos la dirección, ¿vale? Para que no golpee el balón en la barrera, más o menos apuntando al segundo palo, entre el portero y el segundo palo. Bueno, eso ya lo iréis viendo también vosotros. Ya habéis visto cómo lo he hecho yo desde este lado, ¿vale? Y bueno, pues ahora falta lanzar la falta. ¿Cómo se lanza la falta? Apretamos, mantenemos apretado LT o L2. Mantenemos apretado el botón del disparo potente. O sea, mantenemos pulsado el botón con el que hemos llamado a ese segundo lanzador y mantenemos pulsado el disparo potente, normalmente LB o L1, ¿vale? Los dos a la vez, simultáneamente, ¡plas! Les pegáis un pellizco a los dos y no lo soltéis. Ahora, mantenemos el joystick a la hora de tirar, mantenemos el joystick hacia la izquierda y cargamos unas dos barras y media. Pero tenéis que tener en cuenta que nos va a aparecer la barra, ¿vale? La barra de lanzamiento nos va a aparecer, ya lo estáis viendo. Y mantenemos todo eso, ¿vale? LT o L2, LB o L1, el joystick hacia la izquierda y cargamos el botón con el disparo unas dos barras y media, ¿vale? Ya habéis visto qué golazo, ¿no? ¡Qué golazo, ¿no? ¡Madre mía! El efecto del diablo vuelve y la verdad es que estoy muy contento, estoy muy contento. Bueno, ya os digo, de muy cerca no os va a servir, ¿vale? Bueno, fijaros por dónde pasa el balón, casi prácticamente al lado de los pies de Sané. Y luego encima es que el efecto se va cargando de tal forma, se endiabla tanto, ¿no? Que pasa por el palo, bueno, por la cepa del poste, ¿no? Bueno, increíble, increíble el golazo que metemos con Cavani. Vamos a hacerlo desde el otro lado y voy a seguir dando tips y consejitos, ¿vale? Por ejemplo, nos vamos a ir al lado derecho y en el lado derecho, bueno, pues normalmente
con el Madrid, aparece Bale como lanzador de faltas. Así es que vamos a tener que hacer que el lanzador sea Benzema o otro jugador que no sea Bale, ¿vale? Porque si no, luego no va a aparecer Bale, ¿vale? Además, aparte, os puede pasar que os salga Marcelo como segundo lanzador. Así es que lo que hice yo fue quitar a Marcelo, ¿vale? Cambiamos a Marcelo. Bueno, dicho esto, que tendréis que, sobre todo para Ultimate Team, tendréis que utilizar esta estrategia, ¿vale? Y confeccionaros el equipo de acuerdo a esto. Nada más lejos, ya estáis viendo, apuntamos al segundo palo, más o menos al segundo palo, desde este lado de derecho, con Bale, lo tengo que sacar un poquito más hacia el palo, ¿vale? No era como con Cavani. Y luego, pues lo dicho, ¿vale? Como antes, mantenemos los dos gatillos de la izquierda, los mantenemos pulsados, tanto el LT L2 como el LB L1, ¿vale? Los mantenemos pulsados en todo momento, ¿vale? Y para tirar, con el joystick de dirección, le damos, en este caso, hacia la derecha, ¿vale? Lo mantenemos hacia la derecha y cargamos 2.5 barras, vamos a decir, ¿vale? Lo repito, no aparece la barra, ¿vale? No sabéis cuánto la estáis cargando, es un poquito a ojo, a voleo. Bueno, sobre la distancia de lanzamiento, pues yo os diría que unos entre 24 y 27, 28 metros, ¿vale? Sería lo adecuado. Un poquito escorado, sin que sea demasiado quizás, un poquito escorado hacia la izquierda o hacia la derecha. Y bueno, y luego tener en cuenta eso, que el lanzador con el que tenéis que lanzar tiene que tener pues bastante efecto, bastante potencia, y os tendréis que buscar un poquito la vida para que os salga ese segundo lanzador, ¿vale? Más adelante explicaremos, bueno, pues todo bien, segundo lanzador, tercer lanzador, pero bueno, me hacía ilusión contaros esto porque sé que muchos de vosotros empezasteis conmigo con un tutorial así en FIFA 14, ¿no? El efecto del diablo. Nada más, chavales, espero que os haya gustado, porque os tiene que gustar estos golazos. Si es así, dejad vuestro like. Espero que os sirva, sobre todo esto, espero que os sirva. Si es así, dejar otro like, dejar un comentario también. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito, chavales. Chao. Remember V2 te da clases magistrales. Si quieres aprender, este canal sí que vale. Si ves que quieres, solo tienes, no te frenes. Mira, nene, porque vienes y sostienes. Remi estilo se mantiene, ya lo ves. Esto es así, es lo que hay. En serio, de FIFA fijo es el mejor canal.